Buen día para todos. Empezamos con el tema número uno: diferente enfoque de estrategia. Varios autores han hablado de los enfoques de la estrategia. Aquí nos basamos en esas referencias bibliográficas para poder construir el tema y que pueda ser claro los diferentes enfoques. Históricamente, el concepto de estrategia ha estado ligado a la dirección de operaciones militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos. Nosotros la relacionaremos con un conjunto de decisiones y criterios por los cuales una institución educativa se orienta hacia la obtención de determinados objetivos. Hace referencia al propósito general de una institución y establece un marco conceptual básico por medio del cual ésta se transforma y se adapta al medio en que se encuentra, normalmente influida por rápidos y continuos cambios. En el concepto de estrategia vinculado a la planificación se consideran varias dimensiones con las cuales se puede conformar una definición global. Así, por ejemplo, la definición de los objetivos y sus correspondientes estrategias permitirá seleccionar las actividades prioritarias para el mejoramiento del servicio u organización y aprovechar las ventajas que aparezcan relacionadas con su actividad. La estrategia general es la encargada de concebir la dirección global de la organización. Su papel se inicia desde la misión propia de la organización, desde los valores en los que dicha misión se va a soportar. Con todo ello se establecen las políticas generales de la organización. Esas políticas generales pueden ser tecnología por incorporar, atención al cliente, sobreproducción, la estrategia determina y revela el propósito organizativo en términos de objetivos de largo plazo, programas de acción y prioridades de asignación de recursos. Selecciona los negocios y actividades en las que participa o debe participar la organización. Intenta alcanzar una ventaja sostenible de largo plazo en cada uno de sus negocios y actividades, respondiendo en forma apropiada a las oportunidades y amenazas provenientes del medio en el que actúa. Y a los puntos fuertes y débiles de la organización. Identifica las tareas de gestión específicas en los niveles corporativos de negocios y funcionales. Constituye un patrón de decisiones unificador e integrador. Define las contribuciones económicas y no económicas apunta a desarrollar y fomentar las competencias centrales de la institución. Es un medio para invertir selectivamente en recursos tangibles e intangibles que garanticen una ventaja competitiva sostenible. Las más reconocidas cinco estrategias diferentes, empezando por la estrategia que imperaba en los años 80 y terminando con las tendencias más populares de mediados de los años 90 y los comienzos del siglo XXI. Estas son la estrategia competitiva de Michael Porter, la matriz de crecimiento, cuota de mercado del Boston Colson Team Group, compitiendo por el futuro Hamel y Prahalad, las disciplinas de Tracy y Wiersema, el final de la competencia James Moore. ¿A qué se deben estos cambios de enfoque? Los gurús de las estrategias suelen ser bastante excéntricos. Cada uno de ellos está seguro de tener razón. Y seguro de que los demás, si sí no están equivocados, por lo menos no están tan en lo cierto como ellos. Compartimos la opinión de que en todo lo que estos gurús tienen que decir hay mucho de intuición y también mucho de palabrería.